Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, ahora les voy a hablar del tráiler de Lego 2K Drive. Y como dice aquí el título, los ladrillos más famosos se echan a correr. Bueno, como sabemos, el nuevo título de carreras de autos ya está basado en el popular juguete de armar, el cual va a salir para el próximo día 19 de mayo. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, parece sensato asegurar que en los recientes tiempos una amplia mayoría de videojuegos de carreras se incrementaron cada vez más, incrementaron cada vez más su complejidad, queriendo asemejarse a aquellos simuladores que ya se han creado en su derredor un micromundo de competición virtual profesionalizada. El avance del hardware y las consolas de hoy en día favorecieron esta tendencia, que no es negativa per se, pero sí que tuvo como consecuencia un cierto detrimento en los títulos más arcade, y que son los que se suelen atraer al público al público más joven a este género particular, y que hoy en día brillan por su escasez. Bueno, ahora, de la mano de una compañía distribuidora llamada de la compañía distribuidora 2K Interactive, la franquicia de juguetes armables Lego viene a equilibrar la balanza con una propuesta bastante accesible, desenfadada, como su mismísimo producto. Y bueno, bajo el nombre de Lego 2K Drive se nos presenta un juego de autos y competencia que promete ser el favorito de los gamers más pequeños de la casa. Y bueno, hasta el momento Lego tan solo reveló un primer tráiler de este videojuego, pero ya se deja ver bastante pista. Para comenzar, este videojuego llamado Lego 2K Drive transporta a Brickland, el mundo original de este mítico, juguete de construcciones que se puede recorrer a cualquier ancha con cualquiera de los coches disponibles. Bueno, este mencionado mundo estará dividido en diversas áreas, todas ellas inspiradas en los habituales temáticos de las cajas de la juguetera Lego. Y bueno, así se encuentra desde la dinámica y sofisticada City hasta el espacio exterior, pasando por tierras embrujadas plagadas de fantasmas y esqueletos. Y bueno, aquella variedad de escenarios tendrá su eco en el repertorio también de los coches, el cual poseerá representaciones virtuales de diversos modelos de las colecciones LEGO Creators, así como también las líneas Technic o Speed Champions, entre las cuales figuran maquetas que emulan precisamente a coches reales. Asimismo, será posible manejar otro tipo de coches, como otro tipo de vehículos, tales como aviones o embarcaciones. Y bueno, y si por la razón no sea que y si por el motivo cual el que sea no se encuentra su automóvil ideal, se puede construir desde cero con la ayuda de un potente editor, con total libertad, y cada una de las piezas Lego existentes a la disposición. Y bueno, como bien muestra el tráiler que aparece en este artículo noticioso, si se quiere conducir una hamburguesa o una gallina, adelante, cosa será de hacer que corran. Bueno, como sabemos, aparentemente las competencias tendrían un formato bastante similar a videojuegos casuales del género, como el archiconocido Mario Kart, con intricadas y locas pistas plagadas de atajos, quiero decir, y potenciales que van a convertir a cualquier coche de mil formas diferentes por unos segundos. Y bueno, y por supuesto, van a haber alternativas multijugador, permitiendo que diversos jugadores en una misma consola, o en un computador. Y bueno, está previsto que este videojuego salga a la venta para el próximo 19 de mayo. Estará disponible para prácticamente cada una de las consolas del mercado, como PS5, PS4, Xbox Series X,
ES, Xbox One y Nintendo Switch también podrá adquirirse para PC mediante las plataformas Steam y Epic Games. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.